Bueno, la gente se pregunta, ¿cuáles son los requisitos para obtener un visado para venir para España? Primero, hay que hacer la cita. Segundo, llenar un formulario. Ya con la cita, se llena el formulario. Hay que tener un seguro médico, un seguro, una reserva de vuelo, una reserva de hotel o tener una invitación. Carta bancaria y los tres últimos meses, los últimos tres meses de movimiento de la cuenta bancaria. Si usted tiene matrícula a su nombre, tiene alguna propiedad a su nombre, esos títulos, usted agrega copia de esos títulos. También debe agregar en esa solicitud cualquier documento que avale que usted tiene, que usted es propietario de algún inmueble o de algún vehículo, matrícula, y también agregar el registro mercantil si usted es miembro de una empresa y está constituida y usted es socio, también puede agregar eso. Y sobre todo, señores, llenar correctamente el formulario y lanzarse, tomarse la decisión para solicitarla. Simplemente es hacer lo correcto, dejarse asesorar por abogados migratorios que están muy interesados en el éxito de su proceso migratorio, y de seguro que así será. Y aquí nos veremos en la plaza, en la calle El Sol, la Plaza del Sol, que es uno de los lugares más famosos que tiene Madrid. Y recordarle, sin fraude sí se puede viajar. Con la mejor actitud, positivo y con Dios. Para la comodidad de tu hogar lo tiene la Distribuidora del Sur. Aires acondicionados, neveras, juegos de aposentos, lavadoras, comedores, muebles, bebederos, licuadoras, planchas. Estamos en la Florencio Araújo, esquina Sánchez, y en la Padre Ayala, casi esquina Francisco J. Peinado. Contáctanos 809-528-2450-809-528-1099. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Haz tu cofradía y ven a disfrutar en Coconut Paradise. Ella, Lili. Así es. En la cofradía de vacaciones, tú vas a tener un apartamento con su microondas, vas a tener Netflix todo el tiempo, internet todo el día, vas a tener acceso a una piscina, a la playa y a un restaurante que te puede traer la comida aquí, al mismo apartamento, o si tú quieres cocinarla también. Y sobre todo, señores, a pasar momentos inolvidables, olvidarnos del pasado y a disfrutar cada momento que nos ha tocado vivir. La cofradía de vacaciones, aquí en Coconut Paradise. Positivo y con Dios.
Thank you.